resaltar que el Departamento de Policía Caldas, este fin de semana, dentro de las 15 estrategias diferenciales, en los puestos de control que tenemos articulados con las unidades de tránsito y transporte, en el kilómetro 13 vía Honda, Puerto Boyacá, sector conocido como Las Camelias, en el puesto de control le hacen el paro a un vehículo, una camioneta de Osh. Al iniciar la verificación de las personas, encuentran que se desplazaban tres hombres y una mujer, aproximadamente edades de 31 a 40 años. Al verificar y hacer la requisa, se encuentra que en un bolso, un recipiente plástico en su interior, 100 gramos de marihuana, y al seguir verificando se encontró una pistola traumática marca Ruger Colt. De acuerdo a eso se verificó también un proveedor, y estas personas son detenidas y llevadas a la estación de policía donde se le leen sus derechos y son capturadas, presentadas a autoridad judicial por porte de estupefacientes.